Pues lo que vais a ver es un espectáculo que simplemente se llama Fábulas, que es una adaptación de unas 14 fábulas de Jean de La Fontaine, autor entonces contemporáneo de Louis XIV, ¿no? O sea, del poder más absoluto que se ha conocido en Francia en materia de monarquía. Y a mí me pareció interesante montar, adaptar hoy estos textos de una parte porque extrañamente suenan aún muy bien hoy en día estos textos de una época que los poderes no estaban separados. Esto yo creo que nos interpela muchísimo. Luego me interesaba también montar esos textos porque hablan de animales. Y desde el medio de los años 80 los animales desaparecen de la superficie de del planeta a una velocidad muy elevada, lo que los ecólogos, o sea, los científicos que estudian la naturaleza llaman la sexta extinción, la quinta siendo la de los dinosaurios. O sea, estamos en un fenómeno de este tipo. O sea, los mamíferos especialmente están desapareciendo del planeta por la acción humana. Eso también nos interpelaba mucho porque no podemos olvidar, como nos dice La Fontaine, que somos animales también y parte de la naturaleza. Claro, es un poco especial y es a la vez un honor y también es un poco triste porque sin gente como Julio, ¿quién nos va a defender? ¿Y quién va a darnos los medios de practicar nuestro arte? Es más que una escuela, diría que es un encuentro muy importante a nivel mundial. Nos encontramos aquí compañías que nos solemos encontrar pues, en Brasil, en donde sea. Es una de las grandes citas del tigre en el mundo. Y probablemente una de las de los con mejor calidad. Entonces sí, es una cosa importante y muy importante de mantener, sobre todo.